Pam, pa, pam, pa, 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 pam. Pam, pa, pam, pa, 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 pam. Pam, pa, pam, pa, 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 pam. Pam, pa, pam, pa, pa, pam. Pam, pa, pam, pa, 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 pam. Pam, pa, pam, pa, 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 pam. Ya casi estamos, gente, ¿eh? Estamos haciendo los últimos retoques, como ustedes saben, para que todo quede muy bonito. Estoy muy emocionado porque hoy es un día especial, chicos. Hoy es un día especial. Ya daba, urgía muy fuerte el poder hacer este capítulo y este juego. A ver. Tuki, los últimos arreglitos ahí para que quede todo prolijo. Ahora hacemos esto. Ponemos esto acá. Lo guardamos. A ver esto. Acá. Hey, muchas gracias por ese like. Qué grande. Gracias por esos likes. ¡Ah, oh, bueno! Ya se unían todos los pibes, unos capos. Ok. Creo que está todo. No mueras en este capítulo, nada, no, bueno. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan, muchachada? Espero que estén muy bien, estamos todos, está todo, está todo. 4 likes para el número 4, me gusta. ¿Cómo andas, Sinsu Rodri? Jovito, ¿cómo andas? Ah, bueno. Venimos luqueaditos al estilo Nathan Drake. Chicos, chicos, oficialmente, les doy la bienvenida al último directo de la plataforma de YouTube en el año. Sí, exactamente, chicos. Hoy es el último directo del año. Aclaro por las dudas, no es el último directo del contenido, porque me lo han preguntado por las redes, pero no, 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 no. Es el último directo del año donde lo vamos a rematar haciendo el capítulo de Uncharted. Y también, chicos, es un día especial para todos los inefables, ya que hoy llegamos. Agarrate la tanguita. Si sos macho, agarrate el boxer. Hoy llegamos a los 404 en la plataforma de YouTube. ¡Oh! INF, INF. Gracias, loco. Gracias por todo el aguante, chicos. Dale que podemos seguir creciendo más y llegar a los 444. Y que sea, pero re sublime. Dicho eso, a vos que estás del otro lado, sí, a vos que estás del otro lado mirando, te invito a que vayas después o durante a la descripción y vas a encontrar todas las redes sociales donde hacemos distintos tipos de cosas con los videojuegos en todas las plataformas por habidas y por haber. Y si querés enterarte de todo lo sucedido que pasó hasta ahora en la entrega de Uncharted o en la saga en general, en la descripción nuevamente, vas a encontrar el enlace con la playlist para que te puedas enterar y disfrutar de toda la experiencia que estuvimos pasando hasta ahora con la comunidad de los Inefables. Si te gusta, ya sabes, pegarle a la campanita, pegarle un cabezazo a la suscripción, meterle ese like, compartirlo a toda tu familia, a toda la gente que conozcas, para que seamos cada día más inefables. Dicho eso, fin del momento publicitario. Loco, estoy re emocionado, boludo. Estoy re emocionado, boludo. No puedo creer. 10 juegos con los ojos cerrados y nosotros te guiamos. Esa estaría bueno para hacerlo como desafío. Me gustó bastante igual, ¿eh? Guarda, guarda. Después, chicos, chicos, para toda la muchachada que vaya a ver esto y los que estén viendo ahora mismo, en los comentarios después del directo, me pueden ir dejando ahí unos que ustedes qué les parecería que estaría bueno hacer como desafío. Me gustó esa que acaba de tirar Rodri, me gustó. Bien, sé que vives en Buenos Aires, te voy a buscar. ¿Se acuerdan cuando me doxearon la casa? Me cagué de risa. O sea, no, pará, me dio un poco de miedo, pero me cagué de risa. Bueno, chicos,
estamos acá por un asunto, y el asunto es que la realidad es que todos me están diciendo, porque todas las personas que vieron el anterior capítulo me están diciendo, me estuvieron diciendo entre ayer y hoy, que hoy la iba a pasar como el orto, por el nivel en que nos iba a tocar. Yo me quedé pensando, la verdad que no quería pensar tampoco, ¿a qué se refieren con el nivel que nos va a tocar? Así que lo vamos a descubrir hoy, pero me dijeron todos que la voy a pasar como el orto en el nivel que estamos. Así que vamos a ver qué nos espera, chicos. Y sí, vas a sufrir. Ay, Dios. A ver, vamos acá. El castillo. Tercer capítulo. A ver qué pasa. Para mí están exagerando, chicos. ¡Ah! Ya me acordé. Estoy un poquito nervioso, no te lo voy a negar. ¿Por qué tiene que haber telarañas? ¿Por qué tiene que haber telarañas? Bueno. Suerte. Estoy tranquilo. Tengo un arma, no pasa nada. No me gusta, igual te digo, no me gustan que hayan huequitos. No pienso ir por ahí, pero ni en pedo, ¿eh? Estoy un poco asustado, estoy como que nervioso, ¿viste? Como que... ¿Y ese ruido? ¿Por qué algo hizo un ruido de... Chicos, ok. Para los que no saben, yo tengo aracnofobia. Y esto está muy en tendencia a que pase algo parecido. A vos que estás del otro lado, mira cómo me estás viendo. Mira cómo estoy. Dale, sumate a nosotros y vive la experiencia. Porque yo por vos voy a darlo todo. Chicos, agárrense de la silla. No me importa nada. Yo paso, rusheo. Vamos a rushear. ¿Qué demonios es ese ruido? No me importa. Corre, así. Debería poder cruzar por allí. No quiero pensar. No, por favor. Dale, boludo. ¿Qué mierda? ¡Ah! ¡Ah! Estoy chivando. Sigamos. Que no se rompa el ambiente. Uno ve una pinga, boludo. Estoy sufriendo. Por favor. Sí, totalmente, Totalmente, no hagas ruido raro, no hagas movimiento raro, boludo. La estoy pasando como el orto. Cada paso que doy, la paso como el orto. Estoy sufriendo como no se da una idea. Ok, chicos, de vuelta a la misma, a correr. Correr. Es una luz. Correr. Es una buena señal. Correr, por favor. Ah, gracias a Dios, una salida. Muy bien, debería poder trepar por allí. Dale, pelotudo de mierda.
estoy pasando re mal, boludo. ¡Ah! Facilísimo. 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 No, mierda. Están aquí en algún lado. Persíganlos. Mirá quién es. Por este desgraciado pasamos por esto. Bueno, te fuiste. Uy, boludo, la caída. La verdad que no sé qué me da más pena. Que le hayamos pegado así al chabón. Que le hayamos pegado así al chabón. O que el loco se haya caído ahí donde están las arañas. ¿Cómo andas, Mili? No sabes lo mal que le acabo de pasar. Muchas gracias por los 5 likes, chicos. Claro, exactamente. Por eso era importante, chicos, que estuvieran desde temprano. Ok. Estamos... estamos rodeados. Estamos rodeados, pero... nunca hay que temerle a la muerte, chicos. Porque... ok, que sepan esto. Nosotros no estamos encerrados con ellos. Ellos están encerrados con nosotros. Que los tiraba así, loco. Me dio risa cómo lo tiró, boludo. ¡No, no, no! Bien, bien, funcionó. ¿Qué hace? ¡Bla! El ataque Strife. Vamos, chicos. ¡Uy, verga! ¡Oh! ¡Joder! ¡No, mirá cómo agarró el arma! Impresionante cómo agarró el arma. Impresionante. Pará. Creo que están enojados con nosotros, chicos. No les gustó lo que le hicimos, me parece. ¡Ah, ¡oh, carajo! Bien. Vengan, vengan. Toma, combo strike, todavía sigue funcionando, chicos. Listo. Listo. Cagó. ¡Comete esto! ¡Modo Rambo! ¡Ah! ¡Me gustan las melvas! ¡Aguante Messi! Y sí, papá. Aguante Messi. Genial. Háganlo meme. Sí, tienen que hacerlo meme eso. ¿Cómo andas? ¡Qué grande, depresito! Vi que iba a tirar la gasolina al frente para matarlo a todos de una... Sí. Pero no salió. Pero hey, salió mejor de lo que esperaba. Bueno, chicos, estamos en el castillo. Estoy escuchando ahí. No, te acabo de ver. No hagas tonterías. Oh, no, vienen con un pequeño ejército. ¡Dios! ¡Carajo! ¡Voy, tu verga! Acá no me van a ver. ¿Dónde está? Ya te vi. Solo un buen tiro bien puesto. Listo. Uno menos. Listo. ¿Qué diferencia es tener el nuevo joystick? Para los... Sí, totalmente. Listo, listo. Bueno, ¿me pueden dejar en los comentarios?
¿Qué momento les gustaría que salga como clip? ¿Pueden hacer eso, chicos? ¿Qué momento les gustaría a ustedes del capítulo que se haga que les gustaría que se haga como clip? Y yo lo hago, yo lo hago. Con tal de complacerlos. No. Yo algo como una cueva no me pienso meter de vuelta. No, ya la pasé mal. Oh, che, ¿por qué me parece como que puedo agarrar? Ah. ¿Qué se sabe de este capítulo? Métete. Sí. Hazlo por los inefables. Está bien, chicos. Yo lo hago. Boludo. No, pensé que era una cueva, boludo. Ya se me había paralizado el corazón, boludo. No es que no parece, pero yo la paso re mal con las arañas, boludo. Las odio, boludo. A ver acá. ¿Entramos por acá? No, por acá no entramos. Vamos a recargar igual, ahora que lo pienso. Vamos a recargar las armas. Ah, tenemos todo cargado, ok. Vamos a revisar. Ustedes saben que a mí me gusta revisar para que le podamos sacar el máximo jugo a cada nivel en el que estemos. ¡Ay! Pensé que me mataba. No me pienso tirar de vuelta ahí, eh. O te regalo mis empanadas. Boludo. Bien, listo. ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Creo que ya estuvimos igual acá. Sí, ya estuvimos. Bueno, a ver. Hay un detalle que me gustó, boludo, de lo que vimos. No sé si ustedes lo notaron cuando nos pegaron tiros. Ah, no, yo soy una mierda entonces. Pero vieron que se rompió el vidrio de uno de los camiones. Estuvo muy bueno eso. Por acá no podemos pasar, claramente. Entonces la que nos queda es modo parkour. ¡Ay, boludo! El Nathan suicida. Para, yo quiero ir acá. Acá, yo quiero ir acá. Porque tengo balas. Acá no pasó nada. Acá no pasó nada. Ah, gracias por el regalo, muchachos. No. No, porque posiblemente estando donde voy a estar en la quinta de Sino, querido Rodri. Capaz que se hace algo. Por eso aclaré específicamente que era el último directo de YouTube en el año. En el año. Dieron lo que iba a pasar. O sea. Ah, sí sostengo, ok. Un dato por si alguien no lo sabe, acá hay cosa de ayudar a alguien con algún problema del juego. Cuando ustedes apunten con L1, que es para lanzarlo a la nada, lo pueden cancelar tocando triángulo. Les tiro esa data. Para los que lo estén jugando y piensen en esto. A ver, listo. Continuamos, chicos. Lo siento, me voy a romper las piernas, man. Bien. Armado hasta la remil tanga. Ahí tienes el matasuegras. Te mando otro. Eso no lo esperaba. Yo tampoco, Nathan. A veces siento que Nathan me habla. Me llega a parecer una araña, ¿sabes? Como tiro el joystick contra la pantalla. Mierda, la puerta está bloqueada. Mierda. Tendré que encontrar otra manera de entrar. ¡Ey, por aquí! Vamos por acá. ¡Ah!
Uy, boludo, mirá cómo quedó este chabón. Ok, tiroteo. No, por acá no puedo ir. ¿Con quién se está disparando? ¡No, Sully! Cagaste. Parece que Marlow ha traído un maldito ejército. Sí, sí, mal. Creo que el autobús acaba de llegar. ¡Una Magnum, chicos! ¡Vamos, hijos de puta! ¡Sublime! ¡Ah! ¡Tómate esto! ¡Suéltame! Ahí tenés. ¡Oh! ¡Oh! ¡Comete esto! ¿Cómo diablos piensas que nos encontraron? Seguro nos siguieron. Es el único camino. No puede ser, hay más todavía. Listo. ¡Soltame! ¡Pla! ¡Dios! Vamos con esto. ¡Ay, Dios! Como nosotros sabemos, chicos. Amigo, le volamos el cráneo. Te agarré. ¿Quién más? ¿Vos ahí? ¡Plea gol! ¡Sali! La torre está allí. Debemos entrar. Muy bien. Muchas gracias por esos 5 likes, chicos. ¡Qué capos! Dale que llegamos a los 8. ¿Cómo andas, Pato? Bienvenido. ¿Cómo estás? A ver. Ya están vendiendo empanadas en el chat, boludo. Alto negocio. Yo invito al mate. A ver. ¡Upa! Gracias, chicos. Hoy es un día especial para los cinefales, boludo. Llegamos a los 404 suscriptores. Tenemos que llegar a los 444, chicos. Que se pegue. A ver, chicos, tenemos una Magnum. Tenemos una Magnum. Y después... Aunque quiero darle oportunidad a la escopeta. Quiero darle oportunidad a la escopeta. Porque la verdad está buena la escopeta. Vamos a ir tipo... Vamos a ir tipo armamento pesado. La Magnum, la escopeta, todo, ¿viste? Que te haga pelota de un tiro. Yo como... Guarda que aún así tengamos el nuevo joystick. Como que con las metralletas como que no me llevo bien todavía. Como que no me alianzo todavía. Ok. Vamos, chicos. Me encantó que estemos de vuelta con Sino alias Sally. Que tienen muchas balas, boludo. Muchas balas. A ver acá. Ah, pensé que entraba por acá. ¿Cómo anda, Jack? Muchas gracias a vos. Es un honor para mí que como comunidad lleguemos a los 404. Me encanta. Es una victoria para todos, boludo. Por aquí. Ok, vamos por acá.
Vamos, si no. Recuerden, chicos, para los que no saben, nosotros a Sullivan le decimos Sino, porque se comporta mucho como nuestro amigo Sino. Es un capo. Chavo nunca te abandona, él siempre está ahí para las piñas. Ayúdame con esta puerta. Es rumorista. Vamos, salí. ¿Salí? ¿Salí? ¡Ah! Boludo, me estás asustando. 444, tenemos que llegar a eso. Y muchas gracias por esos 7 likes, chicos. Son una masa, boludo. ¡Qué grande! Ojalá pase de los... a los... No, por favor, Agu, no me digas eso. Espero que cuando lleguemos a los 444, YouTube me diga... ¡Flaco! Llegamos a los 444. Y no cuando llegue a los 445. Ahí me pondré muy triste. Mañana nos vamos a la Quinta de Sino a festejar todo el fin de semana. Año Nuevo, su cumpleaños, porque es el 31, el cumpleaños de Sino. Y mi cumpleaños, que es el 2 de enero, que cae el día martes. O el lunes. Vamos, sal. Que se pique. Vamos, salí. ¡Dale! El grito que pegué al principio del directo, les recomiendo que se lo vuelvan a rever todo lo que no estuvieron. No estoy seguro. ¿Por qué no intentamos bajar? No. ¿Sabes qué? No me... ¿Me estás diciendo de bajar? Ah, listo, no pasa nada. Porque me dicen de bajar y ya, viste, ya miro mal, ya no me gusta la idea. A ver. Me encantan las tramas que se hacen en el chat, boludo. Oh, boludo, nos ilumina Cristo Rey. ¡Goku, sos vos! ¡Goku! Goku nos mira desde arriba, boludo. Es un capo. Ey. No. Mira esto. ¿Qué le pasó? Es el que estábamos buscando. Es uno de los de Talbot. Claro. Era. Pero es imposible. Recién llegaron aquí. Sí, pero ¿qué pudo haberle sucedido? No tengo idea, pero no me gusta nada. Qué raro, ¿no, chicos? Además, no es que... No es como que yo hubiera venido y... Tiene como... ¿Lo notan, chicos? Tiene como... mordidas, rasguños. Acá también, si lo notan. No olvídate, yo me refijo en los detalles. Además, no es como que lo mataran de un tiro o a piñazos como haríamos nosotros normalmente. Sino que pareciera que algo vino y le chupó hasta el alma como un dementor de Harry Potter, ¿eh? No sé, porque algo no me da. No me está gustando. No sé por qué siento de vuelta esa sensación de peligro. ¿Viste la sensación de peligro inminente? Mira esas baldosas. Escritura sabiana. Sí. Igual no dice nada. Claro. Cosa sin sentido. ¿Hay algo sobre esto en tus notas? Ah, son símbolos. Eso creo. Ah, boludo, es todo. No lo había notado, chicos, lo vieron. Es todo tipo un piso Parece entero que hay de. Un orden para los símbolos. Claro. Un patrón a seguir. Vamos a eso entonces. Ok. Vamos a ver dónde comienza. Acá. ¿Qué es? Esto parece la luna. Pero pará. Claro, ok. Lo que estamos viendo ahora es la parte de arriba del libro. Si no me equivoco. Esta baldosa de aquí es distinta a las otras. Debe haber algún indicador. Sí. Ahora mi pregunta es, ¿será que tenemos que pisarlo? No. Acá hay algo raro. Ah, mira, y acá está la otra. Hey,
Las baldosas se hunden cuando las pisas. Sí, sí, sí. Me pararé aquí para no pisar ninguna accidentalmente. Buena idea. Ok, chicos. Son cuatro. Comenzamos con cuatro. Con cuatro. Quiero ver bien la figura para no equivocarnos. Ok. Acá están los cuatro. Ah, si te equivocas, se reinicia. Listo, lo tenemos, lo tenemos. Hay que caminar sobre ellas en cierto orden. Claro. Pero hay una cosa, claro, yo hago así, tú aquí. Pero ¿cómo hago, boludo, para...? Cada vez que piso ahí. Pará. Ah, ok. Tienen que ser... Ok, entiendo. Miren acá, claro. Es todo un orden. Por ejemplo, acá tenemos más de cuatro, en verdad. Pero nosotros tenemos que pisar exactamente cuatro. Porque yo estaba pensando, ¿cómo hago de pasar ahí, de pasar a esta que tenemos enfrente debe sin haber pisar...? Una ruta, Nate. Exactamente. Si pisas las baldosas en el orden correcto, algo debe suceder. Exactamente. ¿Cuántas son de las X? Tres, son tres X. Y después de las demás, a ver, son así. Una, dos, tres, y pasamos a las siguientes, que son las cuatro esas. Dos, tres, cuatro, y jodeme que quede mal. Ay, son tres, boludo. Ay, son justo ahí la... Ah, creo que la cagué, chicos. ¿O no? A ver. ¿Nos llevará mucho tiempo? Si es así, ya está, ya entendimos cómo es la cosa. Hago lo que puedo, Sally. Me encanta si tienen comentarios. Car. Tuki. Espérate. Ah, claro, tipo es. Listo, lo tengo. Tres. Hijo de puta, boludo. No. Claro, puedo volver atrás. Pero si te fijas bien, si se fijan bien, es como... Es engañoso. Porque claro, tenemos nosotros todo acá para hacerlo, pero tenés que hacerlo en un orden en el cual no se reinicie todo. Estas eran cuatro, si no me equivoco. Ah, pará, boludo. 4 y 2X. Ok, hacemos esto entonces. Una. Ah, no te deja repetir, el hijo de puta. Dos. No te deja repetir, está bien. Detalles a tener en cuenta. Pero bueno, para, no pasa nada. Una. Dos. Y arrancamos con las últimas cuatro. Listo. Tendría que estar. ¡Ay! ¡No falta esa! No lo puedo creer, boludo. Dale, ya está. Está bueno este puzzle, ¿eh? Está muy bueno este puzzle. Mirá que hace rato no nos encontramos con un puzzle muy bueno.
Tuki. 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 Para. ¿Cuánto me falta? ¿Cuánto me faltan? 3, 3. Ok, lo que puedo hacer es pasamos a esta que tenemos acá enfrente. Voy a esta que está al lado, la que tenemos acá enfrente. Y ahí seguimos con estas 3. A ver. Y son 3. Ok, lo que vamos a hacer es esto. ¡Pum! ¡Ahí está! ¡Eso es! ¡Lo lograste! ¡Boludo! O sea, está bueno, porque si bien es sencillo descubrir el cifrado del puzzle, es como medio... como medio vueltero el poder encontrar el orden específico para no cagarla y llegar hasta el final que necesitas. Está bueno. Es interactivo, totalmente. Muy bueno el puzzle, muy bueno, la verdad que me gustó bastante. Tipo, no es un puzzle que vos digas, uy, qué tedioso, qué molesto. Es como, pensá. ¿Qué? No me venga con cosas raras. Qué oscuro está aquí. ¿Nos alumbras un poco? Claro. Gab, a ver, ¿qué haces? Un capo, dice. Parece una especie de laboratorio, ¿no es cierto? Sí, estas cosas deben tener al menos 400 años. Coincidencia, no lo creo. Bueno, a ver, chicos, vamos a avanzar. Ey, un poco más de luz, Ali. Perfecto. ¿Y ese ruido? Parece el laboratorio de un alquimista. Mal. Un segundo. ¿Este lugar no te recuerda a algo? Sí, a la oscura guarida de Marlowe, ahora que lo dices. ¿Saliste ese laboratorio de John Dee? ¿Llegaron hasta acá? ¿En Francia? Debe haber seguido las pistas de las cruzadas, como lo hizo Lawrence. Hey. Nah, no creo. No creo que aparezca algo así acá, tipo, no tendría sentido. Ah, mira. Escritura sabiana de nuevo. ¿Pero qué son estos símbolos? Parece que trataba de descubrir algo. Aquí hay una especie de mensaje escrito en enoquiano. ¿Crees que puedes descifrarlo? Lo intentaré. Oh, pulsa, ok. El altar protege la entrada al inframundo. Bueno, usó magia para invocar espíritus. Sí, o el altar podría ocultar un pasaje secreto. No. Bien. Ayúdame a empujar. Ok. Vamos a esto, chicos. ¿Listo? Dale, dale, si no. Bueno, pero mira eso. Viejo bastardo y astuto. ¿Por qué gracias? No a ti, a John Dee. Oh. Bueno, tú también eres astuto. Y viejo. No me... Sí, totalmente. Casi una estrella, chicos. Estamos en presencia de algo ya que trasciende a un tesoro, dinero, todo, porque esto ya es satánico. Se puso modo Silent Hill esto. Ahora, no me gusta la idea de bajar a un lugar, o sea, yo creo que una persona normal viendo esto, que nada, un círculo satánico, que parece un poco La Llamada, la película de terror, donde tenés que bajar una cueva oscura, feo, no sé, me parece un montón. Yo me voy a meter. Aunque no sé si quiero meter.
Ay, no me gusta. Ay, no me gusta. No me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Ah, aquí vamos. Sally, dame una luz. Sí. Por favor. Ah, mucho mejor. Sabes, un día de estos vas a tener que empezar a cargar tus propios osos. Sí. ¿De qué estás hablando? No me está gustando. No me está gustando esto. No me está gustando. No me está gustando. No me... Por ustedes. Por ustedes, porque los amo, loco. Porque los amo, voy a enfrentar mis miedos. Si yo puedo, ustedes pueden, chicos. Mirá si no te vas a suscribir después de ver esto. No sé qué va a pasar, pero presiento peligro inminente. Y cuando lo presiento es porque algo va a pasar. Vamos despacito, despacito, sin apuro. Porque viste que uno tiene que tomarse el tiempito. Pues sal y no hagas ruido, pelotudo de mierda. ¡Má! ¡Ah! Ok, tenemos un lugar oscuro que no sabemos a dónde nos va a llevar. Y tenemos la puerta segura que nos indica un lindo futuro y próspero. Miren cómo los amo. No pasa nada, boludo. ¿Qué carajo pasó acá? Pensé que me iba, no sé, boludo. Me esperaba... peligro. Vaya, parece que realmente querían mantener algo afuera. Tranqui. O adentro. Ven, dame una mano con esto. No me gusta eso que dijo Sally. Que además el sonido del juego te parte la cabeza, boludo. La tengo. Aquí tienes. Listo. Parece la cripta de la familia. Tu amigo Mal. Godfrey debe estar aquí abajo, ¿no? Con suerte. Si sabía algo sobre la Atlántida de las Arenas, se llevó el secreto a la tumba. Busquemos la tumba. Exacto. ¡Wow! Estamos en una cripta, chico. ¡Uy, qué carajo! ¡Qué loco, ¿no? Chicos, ¿alguien habla en este idioma? Ok, vamos a revisar esto. No, el sonido del juego, la ambientación del juego es increíble, Parece que intentaba resolver esto, pero no llegó a terminarlo. Mirá, la cripta que no trabajamos. Yo. Dice sponsor. ¿Acaso tenemos futuro sponsor, chico? Ok, le voy a decir la verdad, totalmente la verdad, chicos. No entendí una mierda, boludo. ¿Qué pasa si tuviese que eso está? Le soy honesto, boludo. No entendí una mierda lo que. Pero dicen que toqueteando se puede solucionar las cosas. ¿Qué es esto? ¿Un juego medieval? Muy elaborado. Sí. ¿What? ¿Algo? No parece estar en ninguna de estas criptas. No. No, seguramente escondieron la tumba. Sigue buscando. Ah, ok, con esto cambiamos. Entonces cambiamos. Ok, ok, entiendo, entiendo. Voy captando, vamos captando ya. Con la palanca de cambio. Ah, era un auto, ¿viste? Vamos marcando la figura que queremos que se mueva en la hilera. A ver, ¿y cuál es el otro cambio? Esta. Ok, listo. Vamos a hacer esto. O sea, me gustaría poder salir de acá. Ah, no podemos salir de acá. Ok, sí podemos salir de acá. Porque me tengo que fijar cómo es la maniobra evasiva. Ok. Ah, mira, de hecho, chicos, si se fijan, a ver, si no estoy viendo mal. Falta una figura, boludo, ahora que lo pienso. Porque tenemos el caballo. Y nos falta el gallo. Le soy honesto, chicos, no sé cómo solucionarlo esto, ¿no? Peculiar. A ver, ok. Esto tiene que estar. Tenemos esa cosa rara que es como una especie de rara de cosa rara. Y después tenemos la otra que es más rara, que es un poquito menos rara. Y después la otra que es como un cubo, pero partido a la mitad. Ok.
decir una cosita, ¿eh? Creo que lo encontré. Lo encontré, chico, boludo. Ah, sí, mira, es verdad. Que está acá, no lo había visto. Que estaba oculta, boludo. Mira dónde está. Ok, vamos al siguiente cambio. Que tiene que ser este. Acá. Este tiene que ir acá. Ahí. Eso tiene que ir ahí. ¿Entendés? Eso tiene que ir ahí. No, gracias, no me meto ahí. ¿Qué? ¿Qué? ¿What? ¿Acaba de cambiar? No, muy buena. No, muy bueno. Claro, ok, ahora lo entiendo. Con esto, chicos, completamos el mapa. Porque acá en nuestro diario tenemos el de uno nada más. Nos falta el de los demás. Solo tenemos uno. Nos falta el de los demás. Ok. Dale, dale, Rodri, ya hacemos pasarte y espero que comas rico. Y una cosa, ¿eh? Ya pasamos. Listo. Ahora, tenemos que ver cuál es el del caballo. Vamos a ver cuál es el del caballo. Que no creo que esto lo diga. Es que a base de esto, ¿cómo carajo uno lo sabe, boludo? Acá no tenemos nada, acá no tenemos nada. Tuki, acá no. O sea, no hay nada que nos indique como. ¡Ah! Me encantó. Me encantó. Listo. Vamos por el perro. Ya está, lo tenemos. Vamos por el perro. ¿Cómo hacemos? Es que es un quilombo, el frasco es un quilombo. Ok, hay dos que son la misma. Es un quilombo, ¿Cómo se nota que va subiendo la dificultad de los puzzles? Ok, tiene que ser donde esté puesto. Claro, claro. Me da risa que el animal puede ser un ratón, pero ve un rinoceronte. Sí. No, esto no. Esto no te toca. Vamos con el chihuahua. Que debería. Estar acá. Debería estar acá. Que es en donde están repetidas las dos que vimos. Vamos a ver la de abajo. Por ejemplo. Ah, sí, perdón. Acá, por ejemplo, esto. Que recuerden que es el chihuahua. Está acá. Y a ver, está debajo de esta que parece una N. Después acá. Figura rarísima. Que parece un palito de ahorcado. Que está ahí. Listo, este está, el chihuahua está bien posicionado. Ahora. Este, no sé cuál será. No sé cuál será, la verdad. Estoy indignado con la vida. Ok. Acá está el pájaro loco. Pero ese ya está posicionado, así que ese no, ya está, no importa. Acá no tenemos rotos, son unos hijos de Ramil. Ok, este va a ser difícil. Porque no sabemos cuál será este, boludo. Pero lo vamos a tener que descubrir con esto. Si vemos alguno repetido, capaz que le sacamos la ficha, lo cual no, ni en pedo, no hay nada repetido. Ok, el palito del ahorcado, vamos a empezar por el palito del ahorcado. Es que no dice en el libro. Ah, sí. Por lo menos del caballo, sí. Que muestra que está. Ok. Dos a la izquierda y uno arriba. Listo, lo tenemos. Me mata que todos decimos. ¡No! Todos decimos un animal distinto, boludo. Me mata. Listo.
Y ahora falta ese, que me imagino que es este. Bueno, la media luna. A ver, vamos con la media luna. ¿Cuántas media lunas hay en este coso? Una, listo, es acá. Ya está, lo tenemos. No, la concha está mal. Me olvido de cambiarlo, boludo. No, el chihuahua no. Mirá, boludo. La suricata. Bien. Bien. Bien hecho, chico. Bien, chicos. Parece atractivo. La verdad que pensé que iba a estar un buen rato acá, ¿eh? Mira lo que tienes y mira que puedes mover la figura del sillón. Cuídate. ¿Por qué me decís cuídate? Dale, boludo, vamos a cruzar. Lord Godfrey, supongo. El mismísimo. ¡Wow, boludo! ¿Se imagina estar en un lugar así? ¿Qué sería lo primero que harían, chicos, si estuvieran en un lugar así? O sea, primero que todo, ¿por qué estarían acá, no? Pero... A ver. Esta es. Sostén esto, por favor. Claro. Descubramos qué hay. Mira, es una especie de amuleto. Hay algo escrito aquí. Vas a hacerlo encima de Lancelot, ¿eh? Ajá. Esto está en Saviano. Debe ser del antiguo Yemen, ¿verdad? Sí, justo a donde Francis Drake habría llegado en el siglo XVI. ¿Será el nombre de una ciudad? Sí, de hace 3000 años. Sin el resto de la inscripción, aún no sabemos dónde buscar. Sí, esperemos que la otra mitad esté en Siria. Sí, y que Cotter y Chloe la puedan encontrar. Ok, chicos. Es que tendríamos que saber. Como que nosotros ya conseguimos nuestra parte del mapa para poder descubrir la verdad. Ahora falta saber qué descubrió Chloe y el Dopela. A ver, vamos acá. ¡No! Yo no recomendaría eso. Mierda. No puede ser. Buen trabajo, caballeros. Harris, quítale el artefacto al señor Drake. No. Sí, Harris. Ven por él. ¡Toma! ¡Ah! Vale la pena morir por él, ¿no? Tu amigo no piensa lo mismo. Vamos, Nate. Maldito. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Y ese ruido? ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Oh! Quédate en la luz. ¡Ay, no! ¡Ay, por Dios! Parece que tu antorcha se apaga. ¡No, no! Suerte con eso. ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Qué pendejo! ¡Hijo de...! Vamos. Tenemos que encontrar una salida ya. Quédate cerca. ¡Ya! ¡Ay, por Dios! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Misión! ¡La antorcha se está apagando! ¡Dale, boludo! ¡Dale, boludo! Tenemos que encontrar una salida. ¡Dale, boludo! Espera. Allí arriba. ¡Vamos, boludo! ¡Vamos, boludo! ¡Vamos, boludo! ¡Vamos, boludo! ¡Corre, boludo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, boludo! ¡La antorcha, boludo! ¡La antorcha, boludo! ¡Pero ayúdame! ¡Corre, boludo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre, boludo! ¡Boludo, corre! ¡Vamos! ¡Ah!
rápida. ¡Hija de puta! ¡Atorranta! ¡Ah! ¡No viene, boludo! ¡Las odio, araña de mierda! ¡Uah! ¡Aquí arriba! ¡Mierda! ¡Te tengo! ¡Salta! ¡Pero de una! ¡Basta ya! ¡Basta! ¡Mierda! Bien, no tienes ninguna. A ver, no. ¿Y yo? Date vuelta. Bien, tú tampoco. ¿Estás bien? Sí, eso creo. Bien, no. Volvamos a entrar ahí. Sí, es una buena idea. Por favor, no entremos de vuelta ahí. Bueno, no iremos por allí. No. No importa por dónde vayamos. Solo prométeme que no habrá más malditas arañas. ¡No! No, por favor. No, por favor. Tenemos que encontrar una salida. Oh. Oh, mierda. Esto no está bien. Muy bien. Ah, boludo. Ok. Muchachada, después de esta hora, en este capítulo hermoso que pasamos con mucho dolor y sufrimiento y gritos, por hoy, como el orto, pero con ustedes todo es mejor. Por hoy, chicos, voy a ir finalizando el tercer capítulo de Uncharted 3. Claramente después de esto tengo que hacer terapia. Me pueden dejar en los comentarios si me pueden recomendar a alguien. No, pero es que posta, lo sufrí como loco. Pero chicos, gracias a todos los que estuvieron en el chat, a los que dieron like. Estamos a nada de los 8 likes, chicos. Dale que se puede. Recuerden, chicos, que tienen la lista de reproducción en la descripción para poder enterarse de todo lo que pasó hasta ahora mismo, este mismo directo. También. Chicos, nuevamente, felicidades por los 404, loco. Seamos mucho más y lleguemos a los 444. Los amo. Recuerden que en la descripción nuevamente tienen todas las redes sociales como el Instagram, donde se avisa todo lo que se hace tanto acá como en la plataforma morada o en general en el contenido, y la comunidad de Discord, que es la casa de los inefables. Los amo, familia. Espero que puedan pasar un hermoso fin de año. Yo aún así voy a estar hablando con todos en la comunidad y con las historias de Instagram para poder interactuar con ustedes. Así que los amo, gracias por todo y recordá, vos que estás del otro lado, si te gusta, metele esa suscripción, pegale a la campanita, compartí por todos lados y mandale ese like para que seamos cada día más fuertes. Los amo, inefables, y recuerden que INF SIC PARVIS MAGNA. Chao, gente, los amo, loco. Nos vemos el día miércoles. INF INF. La pasé como el orto.